presentes son quienes lograron aprobar el examen de admisión. Felicitaciones a todos ustedes. Sin embargo, aún tienen un largo periodo de aprendizaje por delante. Deseo sinceramente que puedan descansar adecuadamente para así mantener sus energías y que este verano sea para ustedes. Dos manzanas suaves, del mismo color que tus ojos. Color tocino frito. Lo saco del sartén y quieres saber qué es lo que hago después. ¿Qué? ¿Puedo sentarme? Oh, lo siento, amiga. Creo que hablaremos de música en otro momento. Ve, ve. De todos modos es muy pronto para que aprendas de textos, sobre todo aumentados. Siéntese, señor. Así que, ¿de qué quieres hablar? Música. Música. Me gustó. Ajá. Okay, eso es loco. Es que te dejaré por un ataque. Oh, ¿recuerdas el disco que te di? Te di el equivocado. No era Bach. El tono perfecto en su mejor momento. Sí, era de Twister Sister. Me gustó. ¿Te... qué? ¿Te gustó Twister Sister? We're not gonna take it. Oh, gonna take... Ok, te creo, pero cállate, si no te mandarán a la casa de los locos. ¿Qué instrumento era? ¿Instrumento? ¿Qué instrumento? Sonaba como... Ah, sí, era un fuzz de fuzz. Es una guitarra conectada a un amplificador con la función disto o distorsión que provoca un sonido distorsionado. ¡Función de fuzz! ¡Enséñame! ¿Es necesario alejarnos mucho del conservatorio? Viejo, estamos cruzando la calle. Para mí es una distancia considerable. Ok, tocaré una nota. Obvio que no tendrás el sonido con una guitarra acústica, pero al menos enseñaré algo. Ok, primero mi, creo, sí, mi mayor. Luego sí, y tenemos... It's a... We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. ¿Puedo intentarlo? Viejo, no toques a mi nena. Por favor, prometo ser cuidadoso. Viejo, es mi primer amor. Además, no dejaré que ningún otro hombre la toque. Por favor, no tengo a nadie más a quien pedírselo. Hay algo que... Vi una guitarra en la oficina del conservatorio. Iré a pedirla prestada un momento. No la toques. Y cuida que nadie más la toque. ¡No la toque! ¡Toma mi guitarra y corre! Pero tú dijiste... ¡Toma mi pinche guitarra! ¡Alto! ¿Lograste identificarlos? No, es que no traigo los antiguos puestos. Se robó la mejor guitarra del director. Pero, ¿qué...? ¡Vergüenza! Eso es un pliegue en tu traje. ¿Corriste con el traje? ¡Maldito! No debo correr con este traje. ¡Está hecho a mano! ¿Dónde estamos? ¿En dónde estuviste? Decidí tomar un paseo por el parque y... Corrimos un poco más allá del parque. Y esta es... la zona industrial. ¡Wow! Y yo vivo por allá. Cerca de la tapa de lata. ¿Te refieres a los seguros de cilindro? No, los cilindros están al lado de la cremallera. La tapa está entre el sacapuntas y la cuchilla. Sacapuntas. ¿En dónde está el sacapuntas, Sebastián? No lo sé. No sé dónde lo dejé después de dibujar. Gustav, por favor. Ya fue suficiente. ¿Acaso viste su rostro? Desearía que pudieras ver tu rostro. ¿Siempre se te pone el cabello así cuando haces música?
¡En vez de practicar música, se va al parque! Gustav, está sangrando. ¡Él se ríe de mí! Hace gestos de dolor, pero por dentro se está riendo. Tómala. Viejo, es tuya. No tengo en dónde esconderla. Bueno, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si te la guardo hasta mañana? ¿De hecho? Pienso que mañana y el día después de mañana. Ya no saldrás más de casa. ¿Me oyes? Te quedarás en casa estudiando música el verano entero. Sí. ¿Entendiste? Estaré estudiando música todo el verano. Padre. Solo por las noches. Puedo salir de la casa cuando todos duermen. Cada día me quedaré estudiando música. Ahora te creo. Y antes de irte a la cama, toma un baño. Parece que saliste de la basura en el contenedor donde nos conocimos. Muy bien. Entonces nos veremos a medianoche. Seremos como vampiros. ¡Au, au! Va a doler. Ya es tarde. Perdón, yo... ¿Llegué tarde? No, ¿se habrá ido? No lo creo. En el pantalón. Viejo, me asustaste mientras estaba escondido. ¿Escondido? Llevo una hora esperándote. Dijiste que cuando estuviera luna llena, y ahora está llena. ¿Quién habló de la luna? Te dije que medianoche. Pero tú dijiste que como vampiros. Está bien, bueno, fui yo quien lo dijo, ya, tranquilo, viejo. Aquí está. Hogar, dulce hogar. Es lindo. Las luces deben estar prendidas, pero mi madre seguro está dormida. Igual no debemos despertarla. Barney y sus amigos. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. ¿Hijo? ¿Eres tú? Sí, mamá, soy yo. Voy a comprar cerveza. Mamá, es de noche. Las tiendas están cerradas. ¡Bastardo! ¿Dónde estuviste? Estuve en el conservatorio, maldita. Oh, siempre está. Ahí está tu guitarra. Tu madre es horrible. Oye, no hables mal de ella. No sabes por lo que ha sufrido. Pero tú la acabas de llamar. Yo tengo mis razones para decirle así. Tú no. Si lo haces, te romperé la cara. Pidas noticias. Las odio. ¿Pero qué clase de abominación es esta? Ah, sí. Es el disco que te presté. ¿Qué? Estos payasos no pueden haber tocado... ¿Choque de cultura? Ya pasará. Cada tipo de estilo musical tiene sus propios subgéneros. Ese tipo de metal se llama... glam. Yo no quiero tener nada que ver con glam. Pero si te gustó su música... glam.
¿Acabas de llamarme Glam? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Glam. Oh, pues ¿sabes lo que eres tú? Cerrudo. Eres pequeño, eres verde, ¿entonces? Eres... un tallo de ajo. Dejémoslo en Chestnut. Ahora mira. Esto es lo que hace el... solo hay que conectarlo. Espera un momento. Estas marcas son recientes. Como si lo acabaras de poner. Chess, ¿de dónde lo sacaste? Ay, ahora sí nos van a despedir. No te preocupes, esto es solo temporal. ¡Se llama robar! Si vendiera esta basura, sería robar. Yo solo lo tomé prestado un momento para divertirnos. Pero lo regresarás. Sí, por supuesto. Prometo, claro, prometo que lo regresaré. Lo juro, lo regresaremos tú mismo. Promételo, irás a regresarlo cuando quieras. Lo prometo. Genial. Vamos a tocar algo, ¿te parece? ¿Puedes tocar esto? Re menor. Sol mayor. Re mayor. ¡Brazo! Estás diferente. Como si fueras alguien más. Has cambiado.
como si estuvieras planeando algo. ¿Qué planeas? Dímelo, es que lo ocultas. ¿Acaso planeas ridiculizarme en público? ¿Es eso? No, padre, no te decepcionaré. Ve a tu cuarto. Claro, padre. Gustav, espero que no te moleste si voy a la iglesia ahora. Creo que iré contigo. De agosto. Pero qué hermoso día. Han pasado muchas cosas. Y me siento realmente feliz. Tanto que hasta mi padre ha empezado a temerme. Mi maqueta está casi terminada. Solo hacen falta algunos detalles. Me alegra haber podido recuperar la caja. Requirió algo de esfuerzo. Y asumir algunos riesgos considerables. Olvidé mi arco. Ahora puedo llevar mi maqueta a lugares más seguros. Ya tengo escondites fuera de casa. La llevaré mañana. Chesnok es realmente un genio. Dijo que tocáramos en las calles y la gente nos daría dinero. ¿Y así sucedió? Al principio la gente solo nos daba un par de monedas. Pero luego apareció un motociclista que nos dio 100 a cada uno por tocar Paranoid. Él lucía intimidantemente encantador. Me pregunto si habrán mujeres entre ellos. Hoy daremos un concierto. Como nadie nos conoce, seremos los primeros en tocar. No sabía cómo salir de mi casa por el día y llegar al concierto, así que recurrí a Lidia. Y ella respondió: ¿por qué debería de mentir? Y yo respondí con 1 de 100. Ahora Lidia solo tenía que confirmar que había un ensayo obligatorio en el conservatorio programado para el 14 de agosto. Tal sinsentido mi padre jamás se lo creería, pero se lo creyó, porque Lidia nunca miente. Y es hora de alistarme. Nada puede arruinar esta noche. Te voy a presentar un tipazo. Es increíble. Su nombre es Glam y nunca duerme. ¡Glam! Vamos, amigo, despierta. Nos tocan 5 minutos. Oh, mierda. Así vas a espantar a nuestros únicos 2 fans. Ven aquí. ¿Puedes hacer algo por él? Iré a checar el sonido. Vamos a maquillar tus ojos. Ok. Ya nos anunciaron. ¿Dónde está tu guitarrista Paganini? ¡Oh, mierda! ¡Dame un puto momento! ¿Cómo está? Solo empeoró. Ven, zombie, vamos a rockear. Bien. ¡Hola a todos! Nuestro nombre temporal de banda es... ¿Qué carajos está en el escenario? Tocamos lo que queremos. Sí. Tocamos para nosotros. Sí. Nuestra primera canción será... ¡Y al que no le guste, la salida está por allá! No, güey, la salida está por acá. ¡Viejo! Perdón. Ahora solo nos queda un fan. Procuremos no perderlo. De acuerdo. ¡Comencemos! 3, 2, 1! Sí, sí, claro, regresaremos. ¡Sí, ustedes son grandiosos también! ¡Ah!
Viejo, mi voz. ¿Viste sus rostros, viejo? Seguramente han esperado nuestro siguiente concierto ansiosos. Ya no sé qué sería mejor, viejo. Tal vez deberíamos dejar el conservatorio y comenzar a escribir canciones. Sí, pero yo no tengo opción. Mi padre me mataría si lo abandono. Sí. Siento terror de solo pensar lo que pasarías. Discúlpame, en verdad, pero en el fondo es lo que deseo. Creo que puedo descansar mañana. Te veo pasado mañana en el mismo lugar. De acuerdo. ¿Cómo es tu ensayo, hijo? Bien, tocamos Mozart. ¡Ay, demonios! ¿Cómo estuvo el ensayo, hijo? Bien, tocamos Mozart. ¿Cómo estuvo el ensayo, hijo? Bien, tocamos ¿Cómo estuvo el ensayo, hijo? No te quedes allí bajo la lluvia. Te enfermarás. Ven, entra a la casa. Quiero que me digas, ¿cómo fue que tocaste a Mozart? ¿Dónde realmente desapareció el sacapuntas? Y dime, ¿a quién querías atar a tu cama mientras te parabas enfrente de él con un bate de béisbol? Mañana iremos con el Dr. Hans para que arregle estos defectos tuyos, ya sabes. Pero hoy nos sentaremos y hablaremos de tus habilidades literarias. Es aquí, Sebastián, donde tú tomas una decisión. Escoges a la familia o a la basura. Sebastián, ¿me escuchaste? Mi nombre es Clam. ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Dije que te detengas! ¿O eso es lo que quieres, Sebastián? ¿Eliges la basura? En ese caso, esta ya no es tu casa. Y si intentas regresar, yo no te dejaré entrar. Porque escogiste la basura, tú sucio gusano. Si intentas regresar, Sebastián, yo no te dejaré entrar. Porque ya no eres mi hijo. Tú patético insecto, escogiste. ¡Ah, basura! Yo escogí a la familia, a diferencia de ti. Bueno, realmente no esperaba que fuese el yate. Aunque esta llave, ¿es acaso? No, Vicky. Es solo una llave vieja. Bueno, al diablo. Ya, larguémonos de aquí. Mi club de motociclistas está cerca. No quiero que me vean con este disfraz de Jessica Rabbit. Hey, ¿qué tienes? Al diablo con el yate. No es algo de qué preocuparse. Podemos vivir sin ese pote. O como sea que se diga. Bote. Ya, no te preocupes. ¡Hey, Victoria! ¡Qué vestido más jodidamente asombroso! Carajo. ¿Qué pasa? Tenía una cámara de acción. Ahora estaré en YouTube. No te preocupes. Jódete. No te preocupes. Hola, soy Jesús. Quiero darte las gracias por ver este fandub. Este es mi primer fandub que hago y espero que por favor le den mucho apoyo, ya que soy nuevo en esto y no tengo nada de experiencia. Quiero darle créditos a mis amigos que me ayudan a hacer las voces. Las maquilladoras, la mamá de Chess, fueron interpretadas por mi amiga Carla Ortiz. Mis otros amigos que interpretaron a los extras, como el maestro o los policías o el baterista, mis amigos Daniel Gallo, José Pablo
y Juan Hernández. Quiero darles las gracias a ellos por apoyarme. A mi novia, quien hizo la voz de Vicky. Muchas gracias a ustedes por ayudarme en este fandub. Y quiero pedirles que por favor vayan a apoyar al canal original de Metal Family en ruso, y que también apoyen al canal Metal Family en español, que es el que subtituló el capítulo al español entero y es del cual yo basé mi fandub para realizarles este video. Así que sin nada más que decir, gracias por ver el video y bye bye. Feels the cold.